Aquí la ciudadanía, enfrente de TC Televisión, queriendo hacer, reclamando por la mala información, por la desinformación que este canal da. Aquí está. Déjelo que haga el reportaje, compañero, déjelo que haga el reportaje. Aquí tenemos a los de TC Televisión queriendo hacer un reportaje, pero solamente acá. La acción está allá y ellos solamente vienen a tomar lo que les conviene. Vea, están recogiendo las cámaras, allá deberían estar, donde está el pueblo indignado, pero no, solamente quieren grabar lo que les conviene y se sienten violentados ellos porque le dicen sus verdades. Ojalá y puedan grabar y le informen a la ciudadanía la verdad, no lo que a ellos les conviene. Claro, estaban esperando que se armaran desmanes para ellos poder grabar lo que les diera en gana, lo que les conviene. Vea dónde van. Se les llamó la atención para que informen la verdad al pueblo y se largan. Así funcionan estos mentirosos, traidores de la patria. Pero pagarán, cuando el pueblo vuelva a poder, pagarán todo lo que hacen. La fuerza humana llevando un árbol de 5 metros aproximadamente para tapar la vía Ambato Guaranda. ¡Que viva el paro! Nadie. Informe de Radio Frontera Sur, 19 horas 5 minutos. ¿Podemos habilitar el espacio? No. Señor. Entramos en el momento, caso contrario, también estamos en estado de excepción desde los pueblos y nacionalidades de la CONAIE y Guarunari y tomaremos estas medidas. ¿Tres horas? Diálogo. Y por favor, damos respuesta. Por favor, nada. Después de las 3 horas, nosotros llegamos a la negociación de tomar una resolución entre todos, se hará la habilitación de un espacio de 3 metros, no más. Para que pueda estar allá, la parte de allá. Si es que llegamos a las 12, señores, a las 12 hablemos. Hasta eso, 3 horas para poder nosotros reunirnos todos. 8. 7 son. ¿Siete? No somos solo nosotros, hay otro grupo más abajo. 7 y 9. 10. 11. No, ya dijo 3 horas que la señora. Por eso, 3. 10 de la noche, no toquen nada. Señores, no toquen este palo, por favor. Porque este palo es bien grande. Señora. Luz, ¿qué pasó? Yo no le puedo dar la respuesta porque yo no soy el jefe. Yo voy a decirle, hablar con mi jefe y ya le vengo a indicar. Sí, porque tampoco quiero hacer. ¿Qué, señor? ¿De las tres horas? Sí, no voy a hablar con mi jefe. Pero si ya dijo el señor. Sí, por eso. La palabra. Por eso yo todavía de un hombre. Es digo, de un hombre y una mujer. Sí, déjeme decir y yo ya vengo. Sí. No es que ya vengo. Sí, yo no puedo decir. Pero ya dijo, señor. Señor. Es que yo no soy el jefe aquí. Aquí nadie es jefe. Aquí nadie. No. Solamente déme 2 minutos. No, es que yo no puedo esperar respuesta de nadie. No, ustedes como de nosotros, porque aquí estamos mutuos, nosotros. No de nadie. Yo no puedo preguntar al Estado ecuatoriano, decir, mira, si no me va a hacer esto ya. Yo tengo que a mi jefe de aquí nomás. No, pues aquí. Entonces tráigalo. Señor, ya. Pero sí dijo 3 horas. Un informe de Radio Frontera Sur, se está negociando el asunto de la liberación de los obstáculos. ¡Abajo el paquetazo! ¡Abajo! ¡Que viva el movimiento indígena! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva ser uno! ¡Pasamos! Que hable duro, no le escuchamos. Adelante. No hay negociación. Ah, entonces. ¿Sobre? No vamos a llegar a una negociación. Muy bien, entonces. ¿Qué pasó, jefe? A ver. O sea que no ha habido negociación, van a.
proceder a retirar los obstáculos. Hubo un primer pedido de que se realice una negociación, pero no ha habido la aceptación por parte de la jerarquía del ejército. ¡Ponte las piedras! Y esto generaría que procedan a retirar los obstáculos de la vía. Se había pedido en inicio unas 3 horas por parte del movimiento indígena para poder reunirse y tomar decisiones. 2 minutos pidió el ejército para conversar, pero inmediatamente reaccionó en el sentido de que no aceptaba esto. A ver si es que hay alguna negociación. ¡A pueblo! ¡Unido! ¡Jamás sentimos a lo que queremos aquí! ¡Póngase de pie! 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 Nosotros hacemos pasar a los carros cada media hora. Nosotros nos quemaremos aquí entonces. Ahí hay carros, ya, amigo, ahí hay carros. No, pues por eso sabemos dónde quemamos. Ahí dejen, porque acá si botan acá. Ponemos acá nosotros. Acá pongámonos nosotros, aquí nosotros, que nos quemen. Si quieren quemarnos, que nos quemen. Es que si botan acá, van a incendiarse. Ustedes empezaron, ustedes empezaron. Nosotros somos una comunidad tranquila. Solamente queremos que. Queremos que Lenín se vea esos impuestos. Ya vienen los comuneros y todo, y de gana vamos a ver más problemas. Solo apoyo para los banqueros, para los millonarios. ¿Y nosotros qué somos? Somos pueblo. Somos pueblo nosotros, somos pueblo. Solo apoyo para los millonarios, eso sí están aquí. Aquí somos gente de pueblo, gente de comuna, que sabemos cuidar nuestras tierras. Que incendien nomás, que incendien nomás. Nosotros somos una comunidad ancestral, tenían que coordinar con los dirigentes de la comuna. El apoyo le deben al pueblo. Vayan a sacar a Lenin, no estén aquí peleando con nosotros. Apoyando a esa rata corrupta. Vayan a sacar a esa rata corrupta. El pueblo con el pueblo. ¿Cómo hablamos? ¿Vamos a avisar? Nosotros queremos soluciones, pero ¿qué? Siquiera que esté en una horita. Ya salen la gente y después va a coger un policía, un militar detenido a la casa comunal a hacer la justicia indígena. Y no es posible esas cosas. ¡Apoyen a nosotros, que somos pueblo! Sino que el señor Bonito no quiere tapar la tierra. Le dijimos que eso era, pero él no quiere tapar, no quiere tapar la tierra. Ya está. Nosotros somos una comunidad ancestral. Por ende, nosotros también necesitamos respeto. Bueno,
Estamos en derecho a la resistencia. Nosotros somos pueblo, trabajamos para dar de comer a la ciudad. Mi gente, mis indígenas trabajan para dar de comer a la ciudad, para dar de comer acá. Que vayan a sacar a Lenin. A Lenin deben sacar. Aquí es la responsabilidad. Nos maltratan, aunque sea un soldado, un militar o lo que sea, de ir detenido para hacer la justicia indígena. Porque no es posible que vengan toditos los soldados acá. No es posible. Pueblo contra pueblo. Nosotros tenemos hijos, a quien damos la educación. Y nos cuesta mucho los pasajes y la comida. No es posible. Nosotros solo queremos es que nos respeten, siquiera unas dos horitas de estar en el paro, paralizar a la gente. ¿Cómo es posible que no, que vengan a favor de los misionarios aquí contra nuestra comunidad? Ya tienen plata de los jubilados, tienen plata de los doctores, de los internos, tienen plata de las empresas. Están aquí, hablen con el presidente de la comunidad. Nosotros ganamos el pan del día, todos los días, poquito a poquito nomás. No nos agreden, no pasa nada, compañeros. No nos agreden, no pasa nada. Déjanos protestar tranquilamente, sin hacer de... Yo estoy en estado de sesión y vienen aquí como si nada querer agredir a la gente. Vayan a Lenin a sacarle, no a nosotros. Apoyen a sacarnos, a su jefe. A ese Lenin que viene aquí. Nosotros somos gente de campo, gente que trabajamos. ¡Pueblo reacciona, pueblo! ¡Pueblo reacciona, pueblo! ¡Pueblo reacciona, pueblo! Unido jamás será vencido el pueblo unido. Nadie comienza. Nadie empieza. Aquí nosotros no venimos a pelear. No venimos a pelear aquí. O sea, queriendo hablar con los directores, con los jefes que están aquí en la oficina. Besos, hijos de... Pide, pide.
pite, pite. Pase, pite, pase. Ya, 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 cuidado. Por izquierda, mira, por izquierda. Ahí, sólame la cara. Cuidado, hijo. ¡Cuidado! ¡Eh, hijo de! ¡Yo lo cubro! ¡Cierra la puerta de atrás! ¡Dale, por el escudo! ¡Chucha, por el escudo! ¡Mueve! ¡Por el escudo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Dale, pues, chucha! ¡Dispare, pues! ¡Dale, hijo de puta! ¡Cuidado, cuidado! Abre la puerta, mi casa, dale la puerta. Ayúdanos, bendito Salvador, líbranos de todo problema, líbranos de toda muerte, líbranos de toda aflicción, Padre Santo, misericordioso. Ayúdanos, bendito Rey de Gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, bendito Salvador. Gracias porque eres tú tratando, porque eres tú llegando a cada corazón, bendito Rey de Gloria. Y confiamos en que es tu poder, aquel que se mueve y permite la paz, Padre Santo, para todo este grupo y para cada grupo, bendito Salvador. Gracias te damos a ti, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted le cree, denle un aplauso. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Para el Ecuador! ¡Ecuador! 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 ¡Muchas gracias! ¡Para los militares! ¡Para los militares! ¡Fuerza, Ecuador!